El vino es conocido como el néctar de los dioses. Es una bebida fascinante que eleva el espíritu y embriaga los sentidos. Pero, ¿qué parte del proceso implica pisar las uvas con los pies y cómo se elabora realmente el vino? Echemos un vistazo a eso y mucho más en este video. La elaboración del vino se remonta a Egipto hasta el año 5000 a.C. Los arqueólogos han encontrado pinturas rupestres en las paredes que no solo muestran el uso del vino, sino también jarras de vino. En algún momento del pasado, los viticultores comenzaron a emplear el pisado o el pisotón para extraer el jugo de las uvas. Si bien esto puede sonar inusual, el proceso tuvo sus beneficios. En primer lugar, la presión aplicada con los pies fue relativamente suave y ayudó a evitar la liberación de taninos amargos o compuestos astringentes. En segundo lugar, debido a la baja temperatura del cuerpo humano, el proceso no liberó calor excesivo, manteniendo las condiciones deseadas para la fermentación. Pero nos estamos adelantando. Empecemos por el principio. El proceso de elaboración del vino comienza con la cuidadosa selección de uvas. La elección de la variedad de uva depende del tipo de vino deseado, ya que las diferentes uvas aportan sabores, aromas y características únicas. Factores como el clima, la composición del suelo y la ubicación del viñedo también juegan un papel crucial en la selección de la uva. Una vez que las uvas han alcanzado su punto óptimo de maduración, se vendimian. El momento de la vendimia es fundamental, ya que influye significativamente en el perfil del sabor del vino. Si las uvas están poco maduras, pueden tener bajos niveles de azúcar, bajo contenido de alcohol y alta acidez. Por el contrario, si las uvas están sobremaduradas, tienen las características opuestas. Por lo tanto, se debe lograr un equilibrio perfecto al cosechar las uvas para garantizar que el vino sea el mejor posible. Para ello, los viticultores inspeccionan los racimos de muestra de uvas de vino con un refractómetro para determinar si las uvas están listas para ser recogidas. El refractómetro es un pequeño dispositivo portátil del tamaño de un telescopio en miniatura que permite al viticultor comprobar con precisión la cantidad de azúcar en las uvas. Si las uvas están listas para su recolección, una cosechadora mecánica, generalmente una cosechadora de succión, recoge y canaliza las uvas a una tolva de campo o a un contenedor de almacenamiento móvil. Estas cosechadoras mecánicas, o en algunos casos, robots, se utilizan ahora en la mayoría de los viñedos medianos y grandes, eliminando así la necesidad de vendimiar a mano que era la norma en el pasado. Utilizadas por última vez en los viñedos de California en 1968, las cosechadoras mecánicas han disminuido significativamente el tiempo que se tarda en recolectar las uvas. Los vendimiadores también han permitido que las uvas se recojan por la noche, cuando están frescas y maduras. Después de la vendimia, las uvas se transportan a la bodega para su procesamiento. El primer paso es la trituración, donde se rompen las pieles de las uvas para liberar el jugo. Como se mencionó anteriormente, tradicionalmente esto se hacía pisando las uvas, y algunas bodegas todavía emplean este proceso como una forma de preservar la artesanía del pasado. Sin embargo, en los tiempos modernos, las bodegas suelen emplear los servicios de una máquina trituradora despapilladora. Algunas máquinas trituradoras despapilladoras son hidráulicas, mientras que otras son accionadas por presión de aire. Las uvas se estrujan y se retira el raspón, dejando un mosto líquido que fluye hacia un tanque de fermentación de acero inoxidable o una tina de madera. En el caso del vino blanco, todos los hollejos de la uva se separan del mosto o jugo de vino mediante filtros o centrífugas antes de someterse a la fermentación. En el caso del vino tinto, toda la uva triturada, incluida la piel, pasa al depósito de fermentación o a la cuba. Esto se debe a que, durante la fermentación, los vinos tintos se someten a una maceración, un proceso en el que los hollejos de la uva permanecen en contacto con el jugo en fermentación. Esto extrae el color, los taninos y los sabores adicionales de las pieles. Durante el proceso de fermentación, la levadura se introduce en el depósito o cuba para convertir el azúcar del mosto en alcohol. Algunos enólogos también pueden utilizar levadura cultivada para sus vinos. En cuanto al tipo de levadura, puede variar. Los viticultores experimentan continuamente con diferentes tipos de levadura para mejorar la calidad de su vino. Además, se puede agregar azúcar de caña o remolacha para aumentar el contenido alcohólico. La adición de azúcar se denomina chaptalización. Por lo general, la chaptalización se realiza porque las uvas no han recibido suficiente sol antes de la cosecha. El enólogo utilizará un hidrómetro de mano para medir el contenido de azúcar en el tanque o cuba. El mosto fermenta en el depósito o cuba durante aproximadamente 7 a 14 horas, dependiendo del tipo de vino que se esté produciendo. Después de la trituración y la fermentación, el vino debe almacenarse, filtrarse y envejecerse adecuadamente. Muchas bodegas todavía almacenan vino en bodegas húmedas y subterráneas para mantener el vino fresco, pero las bodegas más grandes ahora almacenan vino sobre el suelo en tanques revestidos de epoxi y acero inoxidable. La temperatura de los tanques está controlada por el agua que circula
dentro del revestimiento de la carcasa del tanque. El vino también se puede almacenar en barricas de roble o en cubas de hormigón. El envejecimiento de roble imparte sabores y aromas adicionales al vino, influyendo en su complejidad y estructura. La duración de la crianza varía según el estilo de vino y las preferencias del enólogo. Para eliminar cualquier sedimento o partícula restante, el vino se clarifica mediante clarificación y filtración. Se añaden agentes clarificantes, como la bentonita o las claras de huevo, para unirse a las partículas indeseables, lo que permite que se asienten y se eliminen fácilmente. La filtración refina aún más la claridad del vino. En algunos casos, los enólogos pueden mezclar vinos de diferentes lotes o variedades de uva para lograr el perfil de sabor deseado. Esto es común en regiones donde se cultivan múltiples variedades de uva, lo que brinda a los enólogos una paleta de sabores con los que trabajar. Una vez que el enólogo está satisfecho con las características del vino, es el momento del embotellado. El vino se transfiere cuidadosamente de los recipientes de envejecimiento a las botellas y en algunos casos se agrega una pequeña cantidad de dióxido de azufre para evitar la oxidación y el deterioro microbiano. Después del embotellado, el vino se sella con un tapón de corcho o un tapón alternativo, como un tapón de rosca. La mayoría de las bodegas medianas y grandes ahora usan máquinas embotelladoras automatizadas y la mayoría de las botellas de vino de precio moderado y caro tienen corchos hechos de un roble especial. Los corchos se cubren con un papel de aluminio desplegable o sello de plástico. Los vinos más baratos tienen una tapa de rosca de aluminio o un tapón de plástico. La elección del cierre puede afectar el potencial de envejecimiento del vino y su susceptibilidad a la oxidación. Por último, se colocan etiquetas que proporcionan información esencial sobre el vino, como su origen, vintage y grado alcohólico. Si tienes curiosidad por la palabra vintage, se refiere al año en que se cosecharon las uvas, utilizadas para hacer el vino. Es una forma de indicar la temporada de crecimiento específica y las condiciones climáticas en un año en particular, lo que puede afectar significativamente las características y la calidad del vino. Los entusiastas del vino suelen prestar atención a la vintage porque las variaciones en las condiciones climáticas, como la temperatura, las precipitaciones y la luz solar durante la temporada de crecimiento, pueden influir en la maduración de las uvas y, en consecuencia, en el sabor, el aroma y el perfil general del vino. Ciertos años pueden considerarse mejores o peores para el cultivo de la vid y esto puede reflejarse en la calidad percibida de los vinos producidos en una vintage determinada. En algunas regiones vitivinícolas, ciertos años pueden ser declarados excepcionales, lo que lleva a una mayor demanda y a precios potencialmente más altos para los vinos de esa cosecha. Es importante tener en cuenta que no todos los vinos tienen una fecha de vintage. Algunos son mezclas sin vintage que combinan vinos de diferentes años para lograr un perfil de sabor consistente. Mientras que algunos vinos están listos para su consumo poco después del embotellado, otros se benefician de un mayor envejecimiento en botella. Este periodo de envejecimiento permite que el vino evolucione y desarrolle sabores y aromas más complejos. El tiempo óptimo de envejecimiento varía según el tipo de vino y las preferencias individuales. Todas las facetas de la producción de vino deben controlarse cuidadosamente para crear un vino de calidad. Variables como la velocidad con la que se estrujan las uvas cosechadas, la temperatura y el momento durante la fermentación y el envejecimiento, el porcentaje de azúcar y ácido en las uvas cosechadas y la cantidad de dióxido de azufre agregado durante la fermentación tienen un tremendo impacto en la calidad del vino terminado. Eso fue todo sobre el viaje de una uva desde el viñedo hasta una botella de vino. Si tienes curiosidad por saber cómo se hace el azúcar, mira nuestro video sobre la producción de azúcar.